Hola, hola, mis chavos y mis chavas. Ahora nos venimos a ver un ratito a bobear las cosas de Navidad. Vamos a ir a varias tiendas. Estoy aquí en Zapopan, en una plaza llamada Ciudadela. Y vamos a ver qué vemos para lo de Navidad. A ver, vamos a ir ahorita a una tienda que se llama Creaciones Miguel. A ver si puedo grabar, porque en muchas tiendas no nos dejan grabar. Entonces voy a grabar de contrabando lo que hay de novedades de Navidad, ¿ok? Vámonos, muchachos, vámonos, vámonos, mis chavas y mis chavas. Para nuevos suscriptores, gracias por estar aquí. Para mis suscriptores que ya tienen un rato conmigo, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué vemos de las Creaciones Miguel de la tienda. A ver si puedo grabar, porque luego me dicen que no puedo grabar. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Corran, vamos a ver qué vemos de cosas de bonitas. En una tienda que se llama Creaciones Miguel, en la plaza, en una nueva plaza, Plaza de Ciudadela. Pues vamos a ver qué podemos ver. A ver si nos dejan grabar. Si no, lo grabamos de contrabando. Cosas. Bueno, mis chavos y mis chavas, ya compré las cosas para hacer mis manualidades, encontré cosas bonitas, lo que faltó fue la lana, pero encontré muchas, muchas cosas muy bonitas. Y pues yo bien contenta. Ahora vamos a la casa a organizar para hacer las manualidades. Ay, estoy feliz porque encontré cosas muy bonitas, unas bien caras, carísimas de París, pero otras muy bonitas. Me dejé llevar por la tienda esta que les digo que había muchas cosas, pero en Walmart encontré cosas más bonitas, más baratas, y esperen el videíto de mis manualidades, mis chavos y mis chavas. Mis chavas, estas son las cosas que compré para hacer las manualidades y espero que les guste. Voy a volver a hacer un video haciendo todas mis manualidades. Allá en la casa les enseño porque ya parece que va a llover. Miren, vean el cielo. Está muy feo y a lo mejor va a llover. Bueno, mis chavas, vamos a camino a casita a hacer un videito de las compras que hice y pues nos vemos allá en la casa. Vámonos, vámonos, vámonos ya. Hola, hola, mis chavos y mis chavas. Buenas noches. Pues ya llegué de la calle. Ya ven que andaba en la calle. Traía otra blusa. Pero llegando aquí a su casa, que es mi casa, pues me mojé. Muy poquito, pero me alcancé a mojar. Pero dije, no, déjame cambiar de blusa. Y hice un en vivo. Desgraciadamente se me fue el internet. Y me quedé pues picada, no pude terminar el en vivo porque se fue el internet aquí en su casa, pero pues bueno, y al menos les agradezco, llegaron muchas nuevas suscriptoras, muchas nuevas amigas, llegaron mis amigas fieles, y pues quiero darles muchas, muchas, muchas gracias por tenerme tanto cariño y por estar conmigo, y pues vamos a terminar el videito de compras. No he hecho las manualidades porque todavía no sé qué. Tengo muchas cosas en mente, quiero hacer muchas cosas, pero compré algo más o menos pensando en qué. De hecho, voy a hacer reciclaje de muchas cosas que le quiero cambiar la forma y todo, de las nuevas con las que tenía anteriormente. Reciclar muchas cosas, hacer manualidades nuevas, que poco a poco les iré poniendo para ver si les sirve, si les gusta. Quiero enseñarles las compritas que hice el día de hoy. Tengo cositas nuevas, pero esas se las voy a hacer en otro video.
Y pero les quiero enseñar lo que hice ahora. Gracias a Dios no me alcancé a mojar tanto, nada más me mojé poquito la espalda y pues discúlpenme a las que nos quedamos sin internet, pero espero que al ratito. Es que llovió muy fuerte aquí en Guadalajara, muchachos. No sé por qué está lloviendo tan fuerte. Antes no llovía tan fuerte. Últimamente este año ha llovido mucho. Se le agradece a Dios que nos mande la lluvia porque así crecen plantitas, crece el lago de Chapala, tenemos bastante agua, pero ahora sí se pasaron las lluvias. Espero que ya este mes, porque aparte de que llueve, hace mucho frío. Bueno, pues ya tanto platicar y echar el choro mareador y la patoaventura de la abuelita que se mojó y de sus compras, de su shopping que hizo ahora. Bueno, fui a las manualidades Miguel a comprar. Los de México sabrán que aquí hay muchas cositas para hacer. Compré esta. Ay, Dios. Esta quiero hacer un centro de mesa. Ponerlo así. Ponerlo aquí. Obviamente que lo voy a forrar. No sé si ponerle un arbolito o ponerle nochebuenas, una base de cristal. No sé todavía, muchachas. No me pregunten, tengo un montón de cosas, pero les voy a enseñar. Compré estas bolitas que simulan ser unas esferitas. Unas esferitas para un arbolito o para un arreglito, no sé. Te digo que yo iba comprando ahí más o menos. Esta la compré que viene siendo como nievecita de unicel para hacer como una tipo nieve. Y no sé, también quiero hacerlo como con un frasco, una vela, un muñequito de nieve, un Santa Claus, no sé todavía, porque yo me entra así como la creación y lo hago. Yo compré más o menos lo que yo pensé hacer. Ay, compré este pino, que yo quería un pinote grandote desde hace mucho tiempo. Y con trabajos chiquitos y todo, y allí lo encontré. Y dije, pues no sé si lo voy a forrar, si lo voy a pintar, no sé, muchachas. Les digo que a mí me entra la creatividad así de repente. Digo, ay, voy a hacer, pero yo compré ese pino porque yo lo quería. Bueno. Luego, anduve en el centro ayer en la tarde y compré esto. Yo tengo uno grandecito. Miren, me encantó porque dije, ay, en un frasquito con un muñequito. Me gustó, miren. Bueno, me encantó este. Como para hacer una villita o algo así. No sé todavía. Les digo que a mí me entra la creatividad ya estando con todo mi tilichero allí. Nomás que ahorita pues ya es tarde y las neuronas no me. Y tengo muchas cosas que hacer con él. Y luego compré este también, que me encantó. Miren, qué bonito. También para ponerlo en la coronita, o en una villita, o en un frasquito, en una canastita. Digo que luego me entra la loquera y hago cosas. Y pues les digo, voy a hacer muchas cosas que tenía del año pasado y o del antepasado que puedo renovar. Luego compré. Fui. Mucha gente en México conoce el mentado Pritchard, que allá es como el dólar tree. Compré esta porque esta no sé para qué la compré, pero yo dije, ay, pues a lo mejor me la enrollo esta. La base esta, no sé, todavía si la ya. No sé, pero para algo me va a servir. Compré esta y compré este color. Ay, me lo dieron en una cajita porque no sé, este color. Le digo, no sé, a la mera hora yo ando yo inventando mis manualidades. Ay, dejen que. Me dieron una cajita para que no se me maltratara. Compré esta. Porque muchos sabrán que a mí mi color preferido, me gusta el oro, pero mi color
color preferido es el plateado. Esta no sé para ponerle en la en una guía o no sé, te digo que yo ahí iba agarrando. Compré este que dije, para algo me va a servir, para un arbolito. Me gustó porque es un sombrerito. Había Santa Clauses y todo, pero este me gustó porque es el puro gorrito y para algo me sirve. A lo mejor no se lo pongo aquí al pinito. Igual, o a otra cosa que a una botella, no sé. Ese me gustó mucho. Luego encontré este pinito, que también se me hizo bien bonitos, para ponerlo ya sea aquí, en esta base, ponerlo en medio. Encontré este rojo y compré este plateado. Este plateado se me hizo bonito también, me gustó mucho. Oye, se está destartalando. Este plateado me gustó también mucho. No sé, alguna cosa le tendré. Y compré este, que este me gustó. Es un frasquito. Les comentaba en mi en vivo que había una señora que se llevó. Yo quería un verde, había verde, plateado, dorado. Azul, un azul eléctrico que se está usando mucho, que vi muchos arreglos. Pero una señora se llevaba cajas y cajas y quedó este, como que este fue uno que dejó. Creo que es, pero creo que no está roto ni nada. Me gustó mucho este. Dije, bueno, pues me llevo aunque sea este. Me hubiera gustado encontrar un plateado, el dorado y el verde, pero nada más encontré este. A donde la tienda que yo fui, a la plaza donde les dije. Encontré este que yo lo voy a usar como jabonera para mi baño porque mi baño también le pongo Navidad y me gustó mucho. Me hubiera gustado encontrar también el dispensador de jabón, pero no lo encontré. Entonces me traje aunque sea este. Dije, pues no le hace. Ya con. A lo mejor hago un dispensador yo de Santa Claus o algo. Y pues fue todo, muchachas. Fue ahorita todo. Ahí tengo más cosas. Tengo listones nuevos. Tengo esferitas nuevas. Tengo varias cositas. Entonces voy a ir haciendo. Les digo, conforme me entra la creatividad, voy a empezar a hacer cositas. Les voy a dar. Les voy a enseñar mis videitos de manualidades de Navidad. Por si les sirve o les ayuda como ideas. Voy a hacer reciclaje y pues espero que les haya gustado mis compritas de hoy. Y pues mil disculpas a las muchachas que estuvieron en mi en vivo, me salí porque se nos fue el internet y ya no pude entrar, no me daba entrada y no sé a qué hora llegará el internet, pero muchas gracias a las nuevas suscriptoras, muchas gracias a mis fieles seguidoras, tanto con contenido como sin contenido. Que ya nos conocemos, ya somos de familia. No quiero nombrarlas porque si se me olvida alguien se me vaya a salir y me va a dar pena, pero las quiero mucho y muchas gracias por estar aquí. Déjenme su dedito a mano arriba. Coméntenme, muchachas, por favor. Y les estaba pidiendo en el en vivo que me digan una idea cómo decorar este pinito. Se los voy a agradecer mucho. Muchas gracias. Cuídense mucho, tápense bien porque está haciendo frío y que Dios las bendiga. Y muchas gracias por ese gran apoyo que me dan, por ese cariño que siempre me han tenido. Y pues, gracias a todas. Y como decimos, adiós. Bye.